Totín, querido Hernán Lospinato, te saluda estos sábados Vélez. ¿Cómo estás? Hola Hernán, un placer. Un placer hablar contigo y también con tus colegas ahí en la mesa. Buenísimo. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás en Paraguay ya? ¿Volviste de Estados Unidos? Contanos un poquito, bueno, ¿cómo estás vos? ¿Dónde estás? ¿Si estás entrenando? ¿Cómo estás del tobillo? Bueno, ahora estoy en Paraguay y llegué hace una semana y ya empecé también con el tema de la rehabilitación del tobillo por la operación que tuve hace más de un mes, entonces ya estoy arrancando de vuelta y bueno, dando de paso la fiesta con la familia acá en Paraguay. Perfecto, buenísimo. Ya la semana que viene tenés que reincorporarte, ¿no? A los entrenamientos con Vélez. La semana que viene es. Tengo entendido que sí, pero bueno, ahora por el tema de la fiesta creo que se cerraron los aeropuertos y estamos viendo cómo hacer, pero mi objetivo es ir y entrenar con el equipo y también hacer la rehabilitación y bueno, a esperar lo que pueda pasar en el futuro. Bueno, con el tema, no sé si estás al tanto vos, pero bueno, el Minnesota United, club que estabas hasta hace muy poquito en la MLS, te inscribió para poder seguir negociando en el re-entry draft, que le llaman ellos allá, para poder seguir negociando con Vélez, porque el club de Estados Unidos no te quiere que sigas allá. Tu idea es continuar en el fútbol de allá. Primero, bueno, como decías vos, venir a Vélez y charlar quizás con Pellegrino para ver si va a contar con vos, qué es lo que tenés ganas. Claro, obviamente yo siempre dije que siempre y cuando uno donde se sienta a gusto y bueno, la verdad que charlar también con Pellegrino, también ver y apuntar a lo que pueda pasar a futuro sería algo muy trascendental para mí y bueno, también sería una linda oportunidad si todo concuerda y todo se llega a buen puerto para también tener una posibilidad en Vélez, pero obviamente que Minnesota sigue teniendo hasta hoy en día la opción y obviamente también que ellos quieren renovar y prolongar el préstamo por lo que tengo entendido y bueno, vamos a más que nada me enfoco en mi recuperación y en lo que pueda suceder más adelante, la verdad que pasa a segundo plano por el hecho de que quiero estar al 100%. Hola Luis, Lorena Gago te saluda. Bueno, primero hablabas del tema de tu recuperación. ¿Nos podés contar más o menos para cuánto tiempo más tenés para poder estar bien, ponerte a punto y empezar a entrenar ya de otra manera dentro del campo de juego? Hola Lorena, bueno, yo tengo reposo, bueno, no reposo, pero hasta un periodo de prácticamente un mes más de recuperación, de fisioterapia y recuperación. Entonces creo que para los primeros días de febrero ya estaría haciendo mi primer entrenamiento al 100%. Y después con lo que tiene que ver, digo, hoy por ahí con las redes sociales estás más cerca de la gente, digo, y el hincha de Vélez te pide mucho, ¿te llega eso que tienen ganas de verte con la de Vélez, de que tengas esa oportunidad que por ahí no se te dio hasta ahora? Para mi familia, que ellos obviamente se basan, la verdad que se fijan mucho en eso, pero siempre sentí el cariño de la gente de Vélez y para mí realmente es muy, muy, muy importante, muy grato recibir el cariño y bueno, yo también espero poder retribuirle alguna vez todo eso que demuestran y lo que me hacen llegar. Luis, sabés que acá en el programa, bueno, recién te decía Lore, hicimos una encuesta, bueno, en el día de ayer y hoy también, y acá la gente está comentando, de los tres jugadores que tienen que volver a Vélez, bueno, vos sos uno, también está Nazareno Bazán y también está Ramiro Cáceres, y bueno, ganaste vos, o sea, preguntamos quién quería que vuelva de los tres, y bueno, como recién te decía Lore, la gente está muy ilusionada con vos y sacaste el 63%. Por eso está bueno, la gente te quiere ver con una revancha en Vélez, bueno, después de lo que fue, ¿no? Tu gran año. Tus años anteriores, bueno, en la Universidad Católica, ahora en Minnesota, y uno te puede ver por lo menos desde acá, desde la televisión, y se te veía muy bien en el equipo, siendo una pieza clave, y está buenísimo, ¿no? Que la gente te quiere ver, quiere tener esa revancha, y bueno, ahora a Vélez se le viene para este año que viene para el 2021,
torneo local, Copa Libertadores, Copa Argentina. ¿Tenés ganas de volver y tener posibilidad en Vélez? Más allá de, bueno, Vélez vuelve a una Copa Libertadores después de 7 años. Y si volvés, obviamente, y se te da de quedarte en Vélez, vas a tener minutos y vas a jugar, porque hay 2 o 3 delanteros en Vélez que, bueno, no se sabe si van a seguir. Y bueno, la gente se ilusiona muchísimo. ¿A vos cómo te pone eso? A ver. Bueno, diciendo que también el técnico, bueno, el de Minnesota, quiere contar conmigo el año que viene. Creo que parto más o menos desde ese punto. Y también lo otro es que yo sé que yo le sigo siempre a Vélez, le sigo todos los juegos, de hecho que miro bastante al equipo, y están haciendo una buena campaña también en Sudamericana, los delanteros están muy viendo goles, y creo que también uno tiene que por ahí poner en balanza y también, bueno, obviamente uno tiene que conversar, seguramente que tal vez me toque hablar con Pellegrino y ver lo que conviene y lo que no, y también con toda la dirigencia de Vélez, pero hoy en día realmente el técnico de Minnesota quiere que vuelva y también eso me llena un poco de satisfacción y de orgullo con el hecho de que tener una gran importancia en el equipo. Hola Luis, te habla Tomás Bruno, primero que nada saludarte, felicidades por estas fiestas. Quería consultarte, bueno, vos justamente lo decías, que seguías a Vélez, veías los partidos. ¿Cómo ves el funcionamiento del equipo y la idea que aplica Pellegrino para con sus jugadores? Bueno, yo veo mucha presión de parte de todos los equipos, de Vélez, mejor dicho. La presión, después son más eficaces ahí arriba, tratan de ser bien. Que ahí donde están marcando diferencias. Realmente uno se da cuenta del trabajo que está haciendo el técnico. Luis, cuando a vos te tocó volver de Ecuador, que estaba Gabriel Heinze en Vélez, ¿tuviste una charla con él para ver qué hacías, si te quedabas o no? ¿O bueno, ya directamente apareció la opción de ir al Minnesota y fuiste para allá? ¿O charlaste con él? ¿Qué recuerdo tenés de Gabriel Heinze? Bueno, yo cuando volví de Ecuador ya me fui, bueno, entrené acá en Paraguay y de ahí ya me fui a Minnesota. La verdad que no tuve contacto con él posterior al regreso de Ecuador, así que no, bueno, pero sí con Mariano Toedli, que la verdad que desde que salí de Vélez y hice mi paso en Ecuador siempre me siguió y más que nada tenía contacto con él. Pero más que nada futbolístico, para ver cómo estaba, cómo me iba y cosas así. Pero con Gabriel directamente no tuve charla. Luis, no sé si pudiste ver, bueno, después de tu gran año en la Universidad Católica de Ecuador, otro de los jugadores que vuelve ahora a Vélez es Nazareno Bazán, que incluso, bueno, ahora está ya en la Universidad Católica de Ecuador para reemplazarte a vos cuando te fuiste. ¿Pudiste verlo a él? ¿Pudiste ver algo más del equipo de Ecuador? ¿O sinceramente no viste mucho? Porque casualmente, bueno, te fuiste vos y ellos, para reemplazar tu salida, contrataron, ¿no?, a préstamo a Nazareno Bazán, otro chico que ahora vuelve también en diciembre a los entrenamientos. Sí, yo le seguía mucho a la Católica, también a NASA. De hecho, que para cuando él se fue a Ecuador, estuvimos hablando y también en Vélez éramos amigos, entonces yo le comenté cómo era el club y todo eso, y también le fue bastante bien. Y bueno, yo creo que también estamos en la misma posición, pero somos, realmente creo que también un gran goleador, hace bien las cosas, entrena al 100%, y bueno, eso es lo que se ve reflejado y lo que también demuestra en la cancha NASA, y para a mí también es un gran jugador. Luis, te tocó pasar, ¿no?, de lo que es el fútbol argentino, el fútbol ecuatoriano, ahora en Estados Unidos. ¿Hay mucha diferencia? Viste que cada liga tiene como su forma, su estilo. Digo, ¿dónde te sentiste más cómodo? ¿Sentís que te podés readaptar en caso de que te toque quedarte al fútbol argentino en comparación a cómo es el fútbol ecuatoriano y el fútbol de la MLS? Yo creo que sí, uno, bueno, con la confianza que últimamente venía teniendo, la verdad que en Minnesota
Bueno, tenía mucho espacio a diferencia de Ecuador, pero creo que el ritmo también es muy intenso en Estados Unidos, al igual que en Argentina. Yo creo que el puro argentino es más intenso de los dos. O sea, yo hago una comparación y acá en Paraguay decimos en guaraní que pucha, el argentino corre. Y sí, el es muy intenso, realmente muy intenso el fútbol argentino, pero creo que ya también pasé por eso y volver creo que no, tampoco me sería muy difícil. Luis, yo te escuchaba recién y bueno, la pregunta que te hacía mi compañera Lorena, ¿cambió mucho el fútbol de Estados Unidos? Porque viste que antes uno, por lo menos desde acá, veía y los partidos, bueno, no eran tan atractivos. Está bien que ahora se pasan mucho más los partidos, ¿no? De la MLS. Sí. Y ahora están yendo muchos jugadores, pero no van a retirarse, ¿no? Como uno dice acá en Argentina, bueno, van en los últimos años, van en plenitud y cada vez, por lo menos desde acá, desde el mercado argentino, cada vez van más jugadores a la liga de allá de Estados Unidos y se la ve realmente cada vez más competitiva, ¿no? Bueno, muy competitiva y bueno, la liga es muy organizada, la verdad que tienen o marcan diferencia más de nada en el ámbito de organización por todo lo que genera cada partido, cada encuentro, así que y también están apostando mucho a los sudamericanos y ahí es donde realmente uno como equipo, bueno, en el caso de Minnesota, realmente hoy en día tenemos varios sudamericanos, está Reynoso también y tenemos la verdad que un gran equipo, pero eso apuntan mucho a los sudamericanos y eso es lo que potencia más que nada el fútbol. Luis, paso a consultarte, te saco de los clubes, a consultarte por la selección. Sabemos que tu objetivo es estar 100% de lo físico y quería consultarte si bien falta bastante para lo que es el Mundial, pero bueno, en el medio van a estar las eliminatorias, la Copa América, ¿te ilusionás con una convocatoria a la selección de Paraguay? Sí, obviamente sí, para futuro y yo bueno, la verdad que tuve una preconvocatoria donde me llamaron la gente de la selección, pero de ahí, bueno, pasó todo el tema de la lesión del tobillo, después también que no venía estando al 100% y tuve que parar, después seguir, pero yo creo que en un futuro y bueno, me preparo para eso, para estar en la selección y apuntar a eso. Luis, y la última que te hago, por lo menos de mi parte, volviendo un poquito a Vélez, ¿sí? Qué distinto, ¿no? Está el club ahora, está bien que vos todavía no volviste ahora a Vélez, pero qué distinta, ¿no? Es la situación de cuando te tocó estar de ese partido, ¿no? Con Defensa y Justicia, y bueno, antes con el Negro Gómez y de Felipe, a ahora, ¿no? El club volviendo a disputar Copa Libertadores en semifinal de Copa Sudamericana, ¿no? Peleando los primeros puestos en los torneos locales. Qué distinta es la situación, ¿no? Sí, muy muy distinta. Yo creo que partiendo de Omar Felipe, que estuve con él, después con el Negro Gómez, la verdad que fueron etapas muy difíciles, pasamos por muchos momentos también tristes, pero yo creo que la gente de Vélez se merece eso, se merece estar donde hoy en día y bien posicionado, jugando una sudamericana, una semifinal, así que eso, darle alegría a la gente, y bueno, yo realmente me encariñé mucho con Vélez por el hecho de que recibo todo el cariño de la gente también y eso es muy muy lindo y me siento también, bueno, parte de esa inmensa alegría que uno siente como por el cariño que le tiene al club. Bueno, Luis, la verdad te agradezco.